rescatar y reflotar troncos en los lagos. ¿Y este tronco que cayó ahí es igual o mejor que uno que está en el bosque? Giuseppe es una inteligencia artificial que se encarga de resolver distintos problemas que hay hoy día en la industria de los alimentos. Nuestro propósito siempre fue desde el principio cambiar al mundo desde el punto de vista de la industria de los alimentos. Como algo que nació como tan genuino de hacer un viaje de amigos, termina en algo que ha impactado a miles de personas. El mundo no ha sido diseñado para que las personas con discapacidad podamos desenvolvernos igual que cualquier otro. Nosotros como personas y nuestras comunidades podemos ser protagonistas de nuestro propio desarrollo. Nosotros te damos un incentivo que es una donación social, que puede ser de distinto tipo, y un seguro de vida sin ningún costo que crece con estos buenos hábitos. Transformar problemas sociales en oportunidades para el mundo. ¿Qué pasaría si todos tuviéramos un lugar donde proponer soluciones innovadoras a los grandes problemas sociales? ¿Qué pasa si hago anteojos que sean de igual calidad o mejor que los mejores que existen hoy día en el mercado, pero hechos bajo una lógica que sea totalmente diferente? ¿Cómo sería el mundo si entendiéramos que todos somos naturaleza? Una bolsa de plástico se demora aproximadamente 500 años en descomponerse. Imagínense si se pudiera reducir a 5 segundos. Nuestra forma de consumir se ha convertido en una pesadilla para el medio ambiente y para el bolsillo de muchas familias. Vivir en un mundo sin basura. La naturaleza es un flujo infinito en el que cada actor hace su parte. Podemos transformarnos en agentes de cambio. En los próximos 40 años tendremos que construir lo mismo que se ha construido en los últimos 2000. El principal desafío está en cómo lo hacemos mejorando la calidad de vida de las personas. Proyectos que tengan como esencia que es rescatar la calidad a través de una agricultura orgánica nos hace una vez más darnos cuenta del valor que tiene Chile en el resto del mundo. Chile, creating future.